Buenas tardes, gente querida. Hoy, domingo 13 de mayo de 2023, siendo las 15:30 horas, estamos aquí en el Arroyo Azul, partido de las Flores. ¿Con quién hemos venido a matear acá? Miren, en verano pescamos y por allí hacemos todo el asentamiento de lo que sería el bivac. Y estas son las vías del ferrocarril Roca que van hacia Tandil. Y este Arroyo Azul, que más adelante se llama Arroyo El Gualicho, en el partido de las Flores. Y acá estamos. Isabel, miren cómo está. Tameta matear, Mari también. Hace un día lindo, hace como 20 grados de temperatura. Y estamos acá disfrutando. Miren la caidita de agua acá. Tiene un nivel aceptable de agua. Miren qué lindo. Isabel, a ver, vamos a ver cómo está este mate, a ver. Realmente está prendiendo la piñada, está prendiendo, se va mal. Bueno, les voy a mostrar un poquito esta zona aquí del Arroyo Azul en el partido de las Flores. Así, con el puente que les estaba mostrando hoy. Y miren acá, en verano, para venir a acampar. Esto es una hermosa sombra a la vera de la vía. Y ustedes saben esto con la plenitud de su fronda, es extraordinario. Realmente yo disfruto de ver esto. Lo disfruto. La pampa inmensurable. Nuestra campiña bonaerense, allá a lo lejos, las torres que sostienen el cableado de una línea de alta tensión, y todo este sector acá para un acampe donde podemos venirnos, se pueden venir con carpas. Muy, muy bonito todo esto. Y apreciar la naturaleza pleno en épocas de primavera y verano. También ahora. Y el acacio negro, que está y es prácticamente, está invadiendo grandes sectores de la provincia de Buenos Aires. Y es una plaga. Y miren ustedes, hay que caminar con cuidado. Lo voy a mostrar para que vean de una ramita simple en la inmensidad de lo que son las espinas del acacio negro. Miren ustedes, donde la tocan ahí, impresionante, ¿eh? Y ese es el fruto del acacio negro, que el agua lo lleva a varios lados. Igual cuando comen su fruta las aves. También después la van llevando a diferentes lados. Y como si fuera poco, uy, miren esta malvarrubia. Malvarrubia. Y como si todo este hermoso paisaje del canal, miren ustedes el puente, como... Bueno, las vías no están muy bien, pero bueno,
pasa solo un tren de carga que va a Barker cerca de Tandil y ya ha nivelado las plantas, la fauna. Miren acá, vamos a caminar un poquito, que les quería mostrar acá. Qué bien, y cómo ha dejado la forma de los vagones, ¿no? A las plantas las ha ido cortando allí. Y bueno, me despido de ustedes con esta hermosa imagen que quería hacerles conocer. Miren los pechos amarillos. Miren qué cantidad de pechito amarillo. Qué cantidad de pechito amarillo hay. Hermoso. Bueno, y en este atardecer, para finalizar esta jornada de paseo campestre, vemos el Canal 11 totalmente seco en el Partido de las Flores. Otro puente ferroviario y en una tarde hermosa que apreciamos con un dibujo de las nubes allá hacia el poniente, que le da un paisaje, o mejor dicho, una vista espectacular a este paisaje de la campiña bonaerense. Miren ustedes, campos sembrados, hacienda, dándose un poco el campo con la tecnología en aquella línea de alta tensión que lo atraviesa. Y nuevamente vemos el Canal 11 hacia el otro lado, hacia el norte también. Totalmente sí. Bueno, un poco con la alegría de haber hecho este paseo. Y no digo la tristeza, pero sí la congoja de ver todo este canal sin agua. Les mando un abrazo. Y acá, bueno,
Vemos para terminar la jornada un tren de Ferro Sur antes de llegar a nuestro punto de partida. Digamos que si viviéramos en algún paraje de estos acá, ver pasar el tren es la frutilla del postre. Como verán, muy largo. Un gran abrazo, les mando.